daño a este amor. Si pudiera borrar lo que hice mal, echar atrás el tiempo de una vez y así darte la mano y comprender que todo fue un mal sueño, que ya está. Despertarme un día más por ti, darle rienda al corazón por ti. Más o menos como ayer, gozaremos del amor como un aleluya. Mar abierto, mar azul, y en medio siempre tú. Solo tú. Borrar lo que hubo entre nosotros. Bueno, no es tan fácil. Tú sabes que tenemos muchas cosas que nos unen. Pesa mucho más las cosas que nos separan. Y ahora con permiso, que tengo una reunión muy importante. Tranquilo, hermanito, tranquilo. Tranquilo, todo va a estar bien. Ay, todo va a pasar, Simón, tranquilo. Mira. Niño de la casa. Tan estudioso, tan sano. ¿Qué fue lo que te pasó? Si tenías problemas, ¿por qué no nos avisaste? Simón, Simón, tienes que salir de esta cama. Tú tienes que volver a la vida, mira. Tú no le puedes hacer esto a los viejos. Ellos te aman. Todos te necesitamos, Simón. Por favor. Simón, por favor, mírame los ojos. Simón, por favor. Ay, España, yo lo hacía muy ocupado con lo de su viaje. Bueno, precisamente de algo relacionado con el viaje es que yo necesito hablarle. Ajá, te diga, dígalo rapidito, por favor. ¿Hay alguien en Nueva York interesado en hablar con usted? El problema es si yo estoy interesado en hablar con alguien en Nueva York. Esta persona está interesada en invertir en el sudeste asiático. Le repito, España, el estudio de esas inversiones es problema suyo. Yo no quiero ponerme a hacer investigaciones para que luego alguien se aproveche de mi decisión. El problema, doctor Valladares, es que todos los contactos políticos que nosotros necesitamos, los nombres y las llaves que abren todas las puertas están en manos de esta persona. Y este señor quiere desayunar mañana con usted en el Waldorf Astoria. Ah, caray, creo que empieza a interesarme ese amigo suyo en Nueva York. Dígame una cosa, España, ¿cómo estará el tiempo por allá? Voy a averiguarlo. Mi amor, ¿qué haces tú aquí? ¿Tú no tenías un desayuno con Bernardo? Sí, lo que pasa es que él me llamó al celular y pospuso la cita. Estaba en una reunión que se extendió y... Ay, Manuela, mi amor, por favor, no te pongas así por eso. Ya habrán muchísimos desayunos que tengas con Bernardo. ¿Qué fue lo que pasó, Manuela? Un anillo de compromiso, correr por una calle. Un hombre que corría detrás de una mujer que lloraba y lloraba. El anillo...
caer por una alcantarilla. Y la mujer lanzarse a una avenida. Un carro. Un grito. Un golpe. ¿Y ya? ¿Murió, mamá? Pero Manuela, mi amor, ¿por qué te pones así? Ay, chica, ¿de verdad que eso fue horrible? Desde ese momento, también comencé a sentirme de luto. Es como si algo de mí también hubiese muerto. Ay, mi amor, no te pongas así. Yo entiendo que, bueno, que eso te impresionó, mi amor, pero tampoco te dejes llevar por eso. Tú tienes cosas más bellas en qué pensar, en el diseño de tu traje, en tu boda, en todo lo que tenemos que hacer. ¿Y si ella lo vio como otra, mamá? ¿Y si no soportó ese dolor tan grande y se quiso lanzar a la calle para morir? Si ella estaba buscando la muerte. Manuela, por favor, mi amor. ¿Por qué te tengas que estar torturando así, chica? ¿Sí, Bernardo? Mi amor, vale, por favor, no te pongas así. Manuela. Ya mejor me voy a descansar. Manuela, mi amor. Estoy muy cansada. Manuela. Bueno, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esa gemia es una loca. Es que cuando Dios dio de gracia, yo estaba ahí, panita, estaba ahí, en primera fila. Recibiendo los honores para arrastrar la miseria a todo el que se me atravesara en el camino. Pero usted no se va a dejar vencer, hermano. Porque usted se va para esa cama. Porque usted a mí me tiene que dar otra oportunidad, o yo. La oportunidad de mostrarle que sí soy su hermano, de verdad. Que soy su amigo. Soy capaz de hacer todo por los míos, por ti. Soy capaz de hacer lo que sea, hermanito. Lo que sea. Las cabezas fueron demasiado lejos. Y yo no voy a permitir que vuelvan a hacer lo mismo, porque no le voy a dar chance para que ataquen de nuevo. Eso se lo juro, hermanito. Se lo juro. Que esto no va a volver a pasar. ¿Tú me estás queriendo decir que mi padre, tu abuelo, intentó cometer suicidio por la confusión que hubo con los dólares que el Banco Centenario había utilizado? Y la abuela lo ocultó porque decía que tú estabas muy presionado. ¿Y por qué no me lo contaron después? Porque tú habías explicado satisfactoriamente el caso de los dólares y, bueno, todos te creímos. ¿Y entonces? Tú sabes cómo son los rumores, papá, y cómo afectan al abuelo. Ahora está el caso de la bolsa. La operación Fénix. Y él no sabe qué hacer. Voy a tener que hablar con él. Yo te sugiero que lo pienses antes de hablar con el abuelo. Por las razones que sea, él no confía en ti. ¿Y de dónde saca eso? La verdad no sé, pero le está afectando. Y no solamente a él, a la abuela. ¿Y tú qué piensas? Yo puedo entender lo que te pasa. Siempre fuiste el ejemplo, el modelo. Y el que sobre ti caiga, aunque sea una sola sospecha, ya es una mancha en la imagen que han hecho de ti. No. Si yo no estoy hablando de si me entiendes o no. Lo que te estoy preguntando es si tú también me crees culpable. Si mi imagen contigo también se ha caído. Diga, Gladys. Doctor, el señor Huerta, el corredor de bolsa, quiere hablar con usted. Huerta. ¿Qué haces tú con un corredor de bolsa? Diga que ahora no puedo atenderlo. Parece que después de todo sí tienes intereses en la bolsa, ¿no? Bernardo, yo tengo intereses en muchas partes. Eso no significa que sea responsable de la operación Fénix. Papá, yo no sé si tú te habrás dado cuenta, pero yo creo que estás llegando al final de un camino. ¿De qué hablas? Apenas estoy comenzando. No, papá, te equivocas. Cuando las personas que más nos quieren comienzan a dudar de nuestra palabra, estamos llegando al final de un camino. ¿A qué viene todo esto? ¿Tú estás hablando de los abuelos o estás hablando de ti? ¿Por qué yo habría de dudar de ti? No sé.
Yo creo que este no es el lugar ni el momento para esta conversación. Solamente vine a hablarte de los abuelos, que supieran la condición en que están. Que piensen, papá. Que piensen en lo que has hecho o en lo que vayas a hacer. ¿Qué te pasa, Simón? Pero bueno, panito, escúchame, vale. ¿Qué te pasa, hermano? No, ya va, Simón. Pero bueno, Simón, hermano, bueno. Bueno, aguántate ahí, pana. Aguántate ahí un segundito, sí que voy por el doctor. Aguántate ahí, que ya te digo ese doctorazo. Aguántate, hermano. Oh. Te comiste el alpiste, pajarito, ¿eh? Empieza a rezar, si es que sabes cómo. Llegó tu cuarto de hora, hermano. Siguen subiendo las acciones. Sostenida y moderadamente, doctor. Si decidiéramos comprar mañana, ¿tendríamos algún tipo de sorpresas? Bien, esta no es una operación común, doctor Valladares. Hay que colocar un comprador delante de otro y delante de otro para que no descubran al verdadero, que es usted. Ahórrese la lista de sus fatigas, por favor, Huertas. Por eso cobra una comisión mayor que todo el mundo. Bien. Sí, lo que trato de decirle es que aún tenemos que afinar algunos detalles, ¿no? Bueno, yo mañana salgo para Nueva York. Utilice ese día para afinar esos detalles de la operación Codet. Quiero tener absolutamente todo preparado para el día en que ese grupo se una al consorcio internacional. No quiero sorpresas. Bien. Hasta luego. Hasta luego, pues. ¿Qué más falta, Dios mío? Si es tan grande la deuda que tengo contigo, por no cóbramela a mí. Estoy dispuesta a pagar lo que sea, pero a mis hijos no. Con mis hijos más no, Dios mío, no. Ya, mamita, quédese tranquila. Mire, se me va a enfermar. Usted no es la que dice que tenemos que confiar en Dios. Yo creo en Dios. Yo sí creo en Dios. Yo estoy segura que existe, pero me abandonó. No, mamá. Mamá, Dios me abandonó. No nos abandonó. Que todo va a salir. Simón. Simón. Simón, ¿qué tienes? Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Llama! Por favor, un doctor, que mi madre me muere. Por favor. ¡Socorro, señores! ¡Dios mío! Se nos va, doctor. Sufrió un paro respiratorio. ¡No! 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 ¡Se me va a morir, muchacho! ¡Se me va a morir! Doctor, en su maletín ya está el pasaje de ida y vuelta a Nueva York y su pasaporte. ¿A qué hora regreso? Al final de la tarde ya estará de regreso a Caracas. Muy bien. Supongo que habrá suspendido todas mis citas para mañana. Por supuesto, doctor. Las he repartido entre los tres próximos días y también he reducido el tiempo de cada cita. Gladys, es usted un ángel. Eso no es lo que piensa siempre, doctor. Sí, ya lo sé. Hay días en que ni yo mismo me trago, Gladys. Pero no se preocupe. Mañana la voy a dejar tranquila. Es más, si quiere puede tomarse el día de asueto. Usted al que le pregunte le dice, estoy de vacaciones porque mi jefe se fue de viaje. ¿Qué le parece? Buenísimo. Eugenia. Bernardo, mañana necesito que estés a las 9 en punto en la oficina de tu padre. Quiero demostrarte que yo te dije toda la verdad. Bernardo, no me vayas a fallar porque mañana quiero ver tu expresión. Quiero ver tu cara cuando te des cuenta de que yo nunca, jamás te mentí. Es que definitivamente te encanta el teatro, ¿verdad? Eres una actriz perfecta para los asuntos oscuros, violentos, que impliquen el dolor de los demás, ¿eh? Ya mañana veremos quién es quién en esta historia. ¿Quién causa dolor? ¿Quién es oscuro? Es que eres tan talentosa que montaste la escena perfecta, el gran triángulo. Mi padre, tú y yo, los tres enfrentados. Bernardo, piensa lo que quieras.
Tú decides. Yo lo único que necesito es que estés mañana en la oficina a las 9:00. Por supuesto que voy a estar ahí. Por supuesto que por nada del mundo me voy a perder ese espectáculo. La gran actriz haciendo trizas a su marido. ¿Y yo? ¿Quién soy yo, Eugenia? ¿Yo soy tú? ¿Tú qué? ¿Tú? A las 9:00, Bernardo. Aló, ¿sí? Sí, soy yo. ¿En cuál restaurante? Está bien. En media hora estoy allá. Ok, nos vemos. ¿Cómo que te vas a ir así? Porque lo único en que pienso, José Clemente, lo único que yo quiero es alejarme de aquí después que yo le diga toda la verdad a Bernardo. Quizás alejándome yo pueda reconstruir mi vida. Por lo menos hacer mi vida con lo poco que queda de mí. Yo creo que deberías esperar, Eugenia. José Clemente, ¿esperar qué? Ya yo no tengo más nada que esperar. Ya Bernardo decidió por nosotros, decidió por mí, decidió por él. Es más, él me sacó de su vida. Yo lo único que quiero es demostrarle que lo que yo le dije es verdad. Eugenia, tú no te estás metiendo en algo peligroso. Sí. Por eso también me quiero ir. Yo sé que José Manuel, cuando se entere de que lo único que yo quería era quitarle el video, él no me lo va a perdonar. Y yo sé que él es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, eso lo entiendo, pero lo que no sé es si lo que piensas hacer con Bernardo sea lo mejor. Yo lo que quiero, José Clemente, es verle la cara cuando yo le demuestre que yo le dije la verdad. Verle la cara cuando él vea el video, cuando sepa realmente quién es su padre. Mira, Eugenia, después de Clemencia, la persona más importante en el mundo para mí eres tú. Yo sé, José Clemente. Y gracias a tu apoyo yo he podido resistir momentos difíciles. Eso lo sé. Entonces, escúchame bien. Yo sé que estás buscando venganza. Y bueno, eso yo lo puedo entender. Y cuando lo obtengas, estoy seguro que te vas a sentir peor que ahora. Pero, José Clemente, ¿qué quieres tú? Que todo el mundo crea que yo soy una aprovechadora sin corazón. Quiero que digas la verdad, que demuestres la verdad y que sigas tu vida. Pero que no manches tu corazón y que lo que hagas no lo hagas solamente por venganza. No, José Clemente. A mí me han hecho demasiado daño. Lo sé, lo sé. Pero lo que me duele es que no vayas a estar el día de la boda con nosotros. Bueno, si es que hay boda, porque tú sabes cómo es mi emperatriz. Y bueno, y después que José Manuel se entere de todo esto, pues no querrá ser el padrino de la boda y toda esta ilusión y todo este sueño pues se derrumbe. Eso sí, Eugenia, eso sí me da miedo. Aquí lo tienes, jefe, listo para la parrilla. Tú no entiendes, ¿verdad? Hay que darte una y otra vez. Para que entiendas que en este negocio es que tú la paga, Marcos, la paga. Y tú, pajarito, tienes una deuda gorda. ¿Qué pensabas? ¿Eh? ¿Que te ibas a escapar con el caballo en la pata? ¿Eh? ¿Quieres hablar? ¡Es una lacra, maldito! ¡Más vale que me mate de una vez, maldito seas! Porque si me dejas vivo, te juro que te voy a hacer escupir sangre, desgraciado. Te voy a arrancar esas entrañas. ¡Vas a morir como el malnacido que eres! Sin alertarte, gallito. Sin alertarte. El que pide cacao es papá. ¿Eh? El Marquitos todavía no sabe quién es el que lleva el compás en esta orquesta. Así que bueno, amáncenlo, ¿eh? Bien decían en mi tierra que la letra con sangre pinta. Te recomendó ampliamente. Qué raro, porque hace mucho tiempo no trabajamos juntos. Cuando le dije que estaba interesado en los movimientos bursátiles, mira, no vaciló. Me dijo, Bernardo, el hombre es Peña. Ese es el que más sabe de operaciones riesgosas en este país. No sé a lo que se refiere, pero estoy seguro que su padre también le dijo que no estoy interesado
en hacer ningún tipo de negocio con ninguno de los Valladares. Ni aunque signifique mucho dinero. El dinero me gusta mucho, no lo puedo negar. Pero en la cárcel no hay restaurantes como este. Ni clubes sociales donde no pueda tener contacto. ¿Por qué hablas de cárcel? Su padre y su abuelo le pueden explicar muy bien lo que se puede y lo que no se puede hacer en este negocio. Mira, vamos a ser directos. Yo quiero hacer lo mismo que hizo mi padre, ¿entiendes? Nunca podrás. ¿Por qué? ¿Tú crees que me hace falta decisión? No, te falta dinero. Y gracias por la invitación, pero no tomo café, ni como postre. ¿Cómo va lo de Javier? Eso está casi listo. Ahora insiste en que todo tiene que firmarlo y revisarlo. Con tal que no se vaya a convertir en una molestia. No. La única razón por la que la rata de tu cuñado no se puede convertir en un problema es porque él es muy vago, José Manuel. Él al principio sí lo va a querer firmar todo, lo va a revisar todo, pero después no. Después va a firmar todo lo que le pongan por delante. ¿Para qué? Para tener tiempo para hacerse bien el nudo de la corbata o ver bien el color del techo. Bueno, lo dejo todo en sus manos, doctora. Otra cosa que les encomiendo es a Huertas. Les he dicho que se pusiera en contacto con usted en caso de que surgiera algún imprevisto. ¿Y qué hago yo con eso? Llámeme a Nueva York, a mi teléfono en Nueva York, el número lo tiene la secretaria. ¿Y te vas a quedar tanto tiempo? Yo pensé que iba por vuelta, ¿no? ¿Vas a llegar a un hotel y todo? Uno nunca sabe dónde lo agarra la noche. Deja de preocuparte. El médico solo me encontró un poquito de tensión alta y, bueno, dice que me tomé las medicinas, que sigue el tratamiento, que no me angustie tanto y sí me recomendó que me vea un cardiólogo. Menos mal, Evencia. Dentro de lo que cabe, es bueno saber que lo tuyo no es nada serio. Ay, me voy a ir a recostar un rato porque esta espera me ha tenido todo el día muy nervioso y estoy agotado. Cuando esté lista la comida te llamo, ¿sí? Sí, sí. Y cuídate, ¿sí? Sí. Ay, Bernardo, qué bueno que llegas antes de que baje Manuela. Porque, bueno, tú sabes que uno es madre y uno se preocupa por sus hijos y por las cosas que suceden, tú ya sabes, va, ¿no? ¿Estás preocupada? ¿Por qué no me dices qué es lo que te pasa? Bueno, chico, quería preguntarte una cosita. ¿Tú discutiste con Manuela? No. ¿Por qué? Bueno, porque hoy ha estado rarísima. Ella estaba súper contenta por la boda y de un momento a otro, pues yo no sé qué pasó. Parece que vio una escena en la calle y... Bueno, a lo mejor es una tontería. No tienes por qué preocuparte, ¿no? Deja que yo hablo con ella y después te cuento. Bueno, ok. Entonces déjame llamarle. Ok. Ay, mi amor, ya te iba a buscar. Mira, aquí está tu prometido. Bueno, no sé si a ustedes les parece, no sé, unos juguitos, unos pastelitos. ¿Quieren? Gracias, Ana María, gracias. Bueno, entonces voy a buscarlos, ¿ok? ¿Qué pasó, mi amor? Me quedé esperándote esta mañana. Creo poder dejarte esperando el resto de tus días. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú me hablas en ese tono? ¿Por qué me esquivaste el beso? ¿Estás molesta conmigo por algo? ¿Qué pasa? Demasiadas preguntas para responderlas todas de un solo golpe. Si quieres, te sientas. Y yo comienzo. Pero eso sí, Bernardo, con calma. Mira, Manuela, que yo sepa, yo no te he hecho nada a ti. Ayer estábamos contentos, felices, tú estabas radiante. Sí, ¿no? ¡Qué casualidad! ¡Qué ironía tiene la vida! A veces, el sol está así, radiante. Y ¡zas! Viene una nube negra y todo deja de brillar. Llueve. Y los truenos lo estremecen a uno. Ya, un momento. Directo. Como siempre han sido las cosas entre nosotros dos. Sinceras, de verdad. Sin ese tono irónico que no me gusta para nada.
¿Me puedes decir qué es lo que te pasa? Ya sé quién es la mujer de la que estás enamorado. Es Eugenia, la mujer de tu padre. Ella es la mujer secreta, la mujer que tú siempre has querido y todavía la sigues queriendo. Bien, Marquito. Espero que hayas tenido tiempo de reflexionar y que hayas aprendido la lección. Con una fuga en las manos cualquiera es valiente. Choribán, ¿no? Ya veo que tú eres bruto de frente, con premeditación y alevosía. ¿Ah? ¿No te bastó lo de Simoncito? ¿Ah? ¡Desgraciado, te mato! ¡Ubícate! ¡Ubícate! Aquel que da las órdenes soy yo. ¿Me entiendes? En este negocio tú te has metido hasta el cuello, Marquitos. Y tú no te vas a salir porque a mí no me da la gana. ¿Me entiendes? ¿Ah? Es más, me debes billete, dinero. Sí, 20 melones para ser exacto. Ya no tengo con qué pagártelo, maldito. Así que pasa el tiro de una vez y mátame, desgraciado. No, señor Marquitos. Ey, así no. Aquí el único que va a apretar el gatillo eres tú. ¿Mm? Hay un tipo que nos está estorbando. Un tipo que tiene que morir. El encargado eres tú de darle un viaje sin retorno. ¿Qué va, pana? Yo seré un perro, una rata, un desgraciado. Pero un matón a sueldo no. Está pelado, Orlando. No te estoy preguntando si quieres. No te estoy pidiendo un favor. Te estoy dando una orden en que tienes que matar al tipo. ¿Y lo vas a hacer? ¿Ah? Lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Así que mátame, pana. Porque yo no quiebro a nadie. Sí lo vas a hacer, Marquito. Porque si no lo haces, vas a ver en primera fila cómo le cosemos el cuero plomo a tu hermanita, a tu papito, a tu mamita. Y tu chama también va a cobrar. ¿Ah? Entonces, todavía sigues negándolo. ¿Ah? ¿De qué hora siguió, maldito? Ay, mi amor, si me hubieras avisado con mucho más tiempo, yo te habría preparado las maletas antes. Es que todo lo que tuvo que ver con ese viaje fue absolutamente inesperado. ¿Ah, sí? Sí, no sabía si iba a ir. ¿Y qué decidiste? Voy a ir. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Te preparo las maletas? ¿Por cuánto tiempo te vas? Eso depende. Bueno, entonces te las preparo por 2 días, ¿te parece? No, digo, depende de si 2 días te parece suficiente para disfrutar en Nueva York. ¿Cómo? ¿Qué? En la chaqueta que me quitaste está tu pasaporte y tu pasaje. Quiero que vengas conmigo a Nueva York. ¿Me acompañas? Ay, José Manuel, pero ¿mañana? Por supuesto, mañana. Sí, pero es que yo estoy trabajando y acuérdate que la campaña está a punto de arrancar y fue idea mía. Además, tengo un jefe implacable y tú lo sabes muy bien. Sí, pero resulta que yo conversé con ese jefe y como no opuso ningún inconveniente, entonces yo me dije, nada, tengo que premiar a Eugenia con un viaje a Nueva York. ¿Y ese jefe no te dijo que...? Sí, también me advirtió que te ibas a negar. Pues ese jefe se equivocó. Se equivocó, José. ¿Me acompañas entonces? Por supuesto que te acompaño. Además, ¿por qué no me acompañas y hacemos la maleta juntos? ¿No te parece buena idea? ¡Vamos! ¡Anda, sube! Pudiste engañarme tanto, Bernardo. No hables de engaño, mi amor, no hables de engaño. Entonces, ¿cómo podría llamar lo que yo vi, Bernardo? Eras tú y era Eugenia. Es que habría que estar demasiado loca, demasiado ciega para no darse cuenta de que entre ustedes dos había algo. Está bien. Es la verdad, hubo algo, ¿sí? Yo te lo pregunté antes, Bernardo. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Porque todo era tan grotesco que no quería hablar de eso. Yo lo que quería era pasar la página, empezar una vida nueva, mi amor.
una vida contigo, ¿entiendes? Por favor, esa es la esposa de tu padre. ¿Tú crees que no lo sé? Entonces, ¿cómo pudiste hacer eso? Porque todo pasó antes de que se casaran, ¿entiendes? Y no me lo puedo perdonar. No me lo puedo perdonar, Manuela. Tú siempre me has dicho que quieres borrar esta tristeza de mi rostro. ¿Y cómo borrar la sensación de que estoy sucio, de que estoy cochino? No te me acerques, Bernardo. Por favor. ¿Tú te imaginas sentir ese asco por uno mismo? ¿Y ella? ¿Quién es ella? ¿Qué clase de mujer es capaz de hacer lo que ella hizo? De ella es de quien menos quiero hablar. ¿Pero qué pretendes, Bernardo? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Es que tú quieres echarle toda la culpa a ella? No. Yo soy culpable. Yo sí acepto mi culpa, ¿entiendes? Mira, todas las noches me acuesto con el propósito de olvidarlo. De olvidarle, de olvidar todo lo que pasó. Y siempre me levanto con la misma sensación, con el mismo peso sobre mis hombros, ¿entiendes? Pero yo sí acepto mi culpa. Yo sé que soy culpable, ¿entiendes? Algún día te vas a dar cuenta de la clase de mujer que Eugenia. Te vas a dar cuenta por qué no quiero hablar de ella, ¿entiendes? Entonces, ¿de qué quieres hablar? De ti. De mí. De los dos. Necesito un favor tuyo, grandísimo. Mire, señora, yo no puedo evitar escuchar algo. Y sé que el señor se la empieza a llevar de viaje, ¿y ahora? Sí, se trata de eso. Aproveché que se está bañando para explicarte. Se me ocurre una idea y necesito que me ayudes. Toma. ¿Y esto? Vas a ayudarme, cuento contigo, ¿verdad? Ay, señora, por supuesto. Usted sabe que yo le tengo miedo al señor José Manuel, pero yo por usted soy capaz de hacer cualquier cosa, dígame. Bueno, Celina, vas a hacerlo. Eres el pasado, mi amor, ¿entiendes? Tú eres el futuro. Si es que todavía me dejas. Todavía la amas. Si alguna vez nos unió algo, ha desaparecido. ¿Cómo puedo creerte, Bernardo? Es una decisión tuya. Yo sé que no puedo convencer a tu corazón de que le estoy diciendo la verdad. Pero, Manuela, si tú supieras lo que Eugenia me ha dicho y ha hecho, me comprenderías un poco mejor. Dímelo. No. Lo que sabes es una sombra pálida de lo que desconoces. Manuela, te pido una prueba de fe, mi amor. Yo sé que no me la merezco, que es absurdo lo que te estoy pidiendo. Pero tú eres lo único que me queda, ¿entiendes? Todavía no puedo contestarte, Bernardo. Es muy pronto para mí. Lo sé. Quizás mañana lo puedas pensar todo con más claridad. Entonces te pido por favor que mañana pienses en nosotros, en la vida que podemos tener juntos. Y que la mejor opción es dejar el pasado atrás. ¿Cómo puedo creer? Bernardo, mi problema es creer que todo eso que estás diciendo es verdad. Porque yo no dudo de mí, dudo de ti. Celina, por Dios. ¿Tú estás segura que entendió? Claro. Mira la hora aquí. Claro que sí, señora. Es más, me extraña que no haya llegado todavía. Algo tenemos que inventar porque José Manuel en cualquier momento va a bajar. Ajá, ¿qué? No sé, invéntate algo. Prepara un café. Ah, un café. ¿Un café? ¿Listos? ¿Sí? A mí me provoca un café. ¿No te provoca un café? ¿Sabes algo? Uh-huh. A mí me provoca lo que te provoca a ti. Gracias, abuela.
Te pones igualito a tu papá cuando tiene un problema. No, no, la verdad, no tengo ningún problema, no me preocupa nada. Bernardo, te conozco tanto que te puedo decir en quién estás pensando, el nombre de tu preocupación. Bueno, la verdad, sí estoy angustiado porque tengo que tomar una determinación. Una decisión que yo sé que va a ser dolorosa. ¿Qué te pasa? Confía en mí, desahógate, ¿eh? Está bien. Tengo una cita dentro de pocos minutos y la verdad no sé si ir o no, abuela. No sé si enfrentarla o no porque tengo miedo. Tengo miedo de lo que vaya a pasar allí. Déjese, linda, yo hago. A ver, ¿quién será? Buenos días. No, buenos, excelente, Alfredo. Por favor, encárguese del equipaje. Ahora sí, señora Valladares, New York, New York, nos espera. Bueno, Selina, deséame mucha suerte y no te preocupes. Todo va a salir bien. No sean tan exageradas ni que te fueras un viaje sin retorno, parecen árabes. Venga, pues, vámonos. ¡Eugenia! ¡Eugenia! Tienes que venir conmigo rápidamente. ¿Qué le pasa, José Clemente? Estábamos a punto de salir. Bueno, ¿qué pasa, José? Mi adorada, está en un delirio terrible y pregunta por usted. Tiene que venir conmigo. Ay, José Clemente, José Manuel, ¿qué podemos hacer? Desnudos frente a frente, tú.